ahora estos se van a llamar, pues no sé si qué, tapetes o gobelinos, pero estoy utilizando las imágenes de los tapetes antiguos, gobelinos. Esos los pongo yo de fondo y voy armando un primer plano. Todo depende de cómo se ve. Ya, todo depende de la perspectiva, ¿no? O sea, del punto de vista. Yo soy Luis Argudín, pintor. Pintor, hoy en día, de los que piensan que la pintura todavía vive, que el ojo tiene algo que enseñarle al pensamiento, que el acto de ver detenidamente, de contemplar, es absolutamente valioso y es un acto de contemplación y de reflexión que alimenta al pensamiento y que da conocimiento. Eso, de eso estoy absolutamente convencido y creo que el proceso de la pintura y el oficio de la pintura nos permite llegar a esta clase de sabiduría. Aquí voy a poner este gobelino que traigo la idea detrás. Pero el tema que estoy trabajando ahorita en sí es la complejidad. La complejidad de la interacción, interrelación, el eco de un objeto con el otro. En sí, el azar se cuaja en el momento en que se capta, en el que se dibuja, en el que se... Todo lo demás es azaroso. Desde 1990 he estado trabajando el tema del vanitas. El vanitas fue un género de la pintura de los objetos de los bodegones que se practicó en España y la Holanda, que refiere a la vanidad del mundo, la hoguera de las vanidades, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La hoguera de las vanidades fue la que el padre Savonarola armó en la plaza de Florencia para que todos los ricos fueran y echaran sus vanidades, ¿no? Sus piezas más preciadas. El Bruto de Botticelli fue hecho ahí unos cuadros, ya sabe. ¿Cuáles habrá, ¿no?, echado a la hoguera de las vanidades, ¿no? Mi actitud ante el vanitas no es así, no es religioso. Más bien es decir, sí, todo es vanidad y sí, el tiempo se acaba. Y estamos aquí frente a la muerte y estamos aquí frente al paso del tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay que aprovecharlo. Por lo tanto, hay que vivirlo. Por lo tanto, hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que sentir a la vida profundamente, ¿no? Desde el 90 para acá he estado haciendo eso. Objetos armados de formas pues novedosas, creo yo, utilizando mucho la presencia de la sombra en el cuadro, construyendo composiciones cuasi abstractas vistas desde arriba sobre una superficie desordenada. La visión es una cosa
que se debe de practicar, que se debe de ejercer como un músculo, que tiene que buscarse para que nos dé sus tesoros, ¿no? El pintor pinta con la decantación y la destilación que el ver y el oficio le dan. Y eso es totalmente distinto, es un proceso muchísimo más lento que el movimiento tecnológico o de la moda o casi videoclipesco de la sociedad actual. Entonces es difícil saber ya hoy en día dónde la obra queda con relación al contexto histórico, porque no es histórico, es el contexto momentáneo. ¿Qué más hay que la cópula del placer, del gusto que nos tocó vivir, de tener un cuerpo y de poder usarlo, y de que finalmente ese uso implique placer? La pintura es cocina, y la cocina es mezclar, como la vinagreta, ¿no? Es mezclar las cosas. ¿Cómo se van mezclando los colores aquí? ¿Cómo se van haciendo en la paleta? Yo creo que lo más interesante es lo que sucede en la paleta. Por ejemplo, una de las características de Luis es el desorden en el que vive. Es como si entrara uno a veces a un lugar donde vive un pepenador.
Un pepenador muy culto, por supuesto, porque todo está referido a algo y todo tiene un sentido muy claro. ¿Tú cómo ves estos dos polos del orden y el caos? Digo, como yo soy un pepenador de la memoria, ¿no? Pepenador en la memoria de la historia, del arte, de mi memoria, que ha asimilado muchas cosas. Y mi memoria ha asimilado cosas del arte y de la ciencia, y del conocimiento y de la filosofía, a la cual yo leo mucho y me interesan muchos temas. Y todo eso está metiéndose y pegándose, ¿no? Y la memoria, que es el último de los jueces, es la que anda encontrando y buscando todo eso. Yo quiero hacer orden, pero no se me da, ¿no? Y tampoco quiero hacer mucho orden en mis cuadros. Cultivar un oficio es poder, después de un tiempo, llegar a un lugar donde de ninguna otra manera pudieras haber llegado. Ver no es algo fácil, no es algo directo, es algo que se logra. Yo creo y tengo mis ideas de que la pintura tiene mucho que dar y tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Que el hecho de dejar el oficio a favor de manifestaciones artísticas que no involucran al oficio, como las instalaciones y los conceptualismos y ciertas performances y todo eso, perdemos la posibilidad, el hilo, la soga que nos mantiene conectados con una continuidad en la historia, una continuidad para poder madurar en el tiempo y para poder llegar a algo a través de la experiencia que da el oficio. Si dejamos el oficio de lado, nos quedamos sin nada, ¿no? Escalando sin cuerda de protección. Hay tanto control sobre los cuadros como sobre tus sueños. Si la vida es sueño, la pintura más. El arte es sueño. El arte toma su coherencia de los sueños. Hay esa búsqueda como de la retorta alquímica, la transformación del interior por el exterior, y por lo tanto el manejar el afuera para que sucedan cosas adentro de mí y adentro de los demás. La trascendencia está en el humo. ¿Ya? La trascendencia es, pues, como el placer. La trascendencia es incomprensible. Esta pieza aparece desde hace muchos años, quizás 5 o 7, en tu obra. ¿Qué es para ti esta pieza, por ejemplo, específicamente aislada del contexto plástico? Estas máscaras, las máscaras en sí, lo que tienen la referencia es que son como la huella de una sombra, ¿no? O sea, es lo que quedó, es un rastro. Una de mis exhibiciones, después del Teatro de la Memoria, se llamó Rastros. Y todo lo que estoy haciendo es dejando rastro, pues. Y este es el rastro de alguien, ¿no? Yo los rastros que dejo los voy pintando, pero estoy haciendo referencias, ¿no? Sobre el tema de las huellas, de la sombra. Las sombras son un tema que utilizo en mis cuadros siempre, ¿no? La sombra es tan presente como el objeto. Y esto es la sombra de una cara, el reflejo, el rastro, la huella, lo que quedó, ¿no? Esto es en algo físico. Y lo que yo quiero hacer en la pintura es dejar eso en algo físico como la pintura.
Sabes bien quién soy, sabes perfectamente cuál noche es luna llena. Tengo un mar de palabras que no puedes oír. Miles de sensaciones ya no son para ti. Sabes bien quién soy, me tuviste a tu lado más noches que días. El diluvio es un tema que trata sobre la memoria o sobre la pérdida de la memoria, el agua que llega y borra todo, ¿no? Pictóricamente son imágenes de desnudos, de figura humana, de paisajes donde hay una realidad enfrente a un paisaje que está funcionando detrás, cuya naturaleza es totalmente irreal. Estos diluvios que están tratando con los temas del olvido, con los temas del diluvio de lo que nos ahoga, el ahogo personal de cada uno en nuestra vida, el diluvio de información y de imágenes que tenemos en esta sociedad, ¿no? La cantidad de diluvios que nos llegan y que no podemos controlar, porque ese es el punto clave, ¿no? El diluvio es aquello donde algo, cualquier cosa que se vuelve diluvio llega a un punto donde está fuera de control. Este fuera de control de la memoria, de la vida, de lo que sea, es un punto que se me hace clave, ¿no? Y ahí es donde el arte también se conjuga, ¿no? Entre el control y el descontrol, ¿no? Entre el que sabes lo que haces y el que sucede o sale otra cosa totalmente distinta a la que creías que ibas a hacer, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? De ahogarse y por lo tanto encontrarse, de perderse para encontrarse, de que algo regrese a partir de lo que ya perdiste, ¿no? Esto es, yo creo, una parte central de mis diluvios. Lo que uno hace, lo que cada generación hace, es encontrarse a sus portavoces, a sus amigos, o sea, a la gente que no critica precisamente, porque tú no haces nada con el que te critica, tú haces algo con el que le gusta y el que va contigo, con tu camarada, con el compañero que te acompaña, ¿no? O sea, con ese es con el que haces algo. Entonces, la crítica de arte que funciona no es la que te critica, sino la que te trata de entender. Y la única manera de entender es con amor. Una crítica ácida, una crítica sarcástica, una crítica distante, no puede entender nada. Las cosas existen en el humo y el arte anida en los anillos. Como yo estoy trabajando una serie que se llama Nocivos para la Salud, donde el tema es este memento mori, este recordatorio de muerte que traen todos los cigarros en todas partes. Y una de las cosas que tiene el cigarro, el puro, es el placer, es el gusto, es el sabor. Y puro humo resulta ser un símbolo, una metáfora del placer. Entonces, el placer es fugaz, ¿no? Como el humo. Es fugaz como la voluta del humo. Tus cuentos.
pero lo fugaz no le quita lo sabroso. Y ese es el chiste, ¿no? Leí este libro Puro Humo de Gabriel Infante hasta que me encuentro con la frase que yo andaba buscando. Yo uso frases en mis obras que son como el tema, como el título, como algo que se va pegando a la imagen. Las cosas existen en el humo. El arte anida en los anillos. La fugacidad de las cosas. Las cosas en el humo, ¿no? Y el arte es las variaciones, el tejido, la riqueza que se encuentra en los anillos que el humo hace, ¿no? Ese es el arte. La familia es parte fundamental de la vida normal. Conjuntar los dos lados es un equilibrio, un círculo de tres pistas, ¿no? Que hay que mantener vivo, pero que yo quiero mantener vivo porque la familia para mí es una cosa mágica. Mis dos hijas son más bello de los humos. Y el chiste es mantener todo eso, mantener funcionando al arte, mantener funcionando a la familia, mantener funcionando a la cabeza, mantener funcionando al corazón y algo más abajo también, ¿no? La vida es un circo de... ¿cuántas pistas quieren? ¿10 pistas? ¿20?